Comparan publicaciones de Petro y Boric sobre el triunfo de Milei en Argentina. Le da clases de diplomacia y estatura presidencial. La victoria del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en Argentina ha generado múltiples reacciones, entre ellas las de los mandatarios de Colombia y Chile, las cuales han sido comparadas para criticar la actitud de Gustavo Petro. Al presidente Gustavo Petro, la oposición y hasta algunos aliados lo han criticado por sus salidas poco diplomáticas en relación con otros países. Ahora, con el triunfo del derechista Javier Milei como presidente electo de Argentina, el mandatario colombiano dejó un mensaje que generó polémica e incluso llevó a que sus críticos lo comparen con la publicación del presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, que felicitó a Milei y le deseó éxitos en su gestión. Entre las personalidades políticas que reaccionaron a las publicaciones de ambos mandatarios fue la representante en la Cámara, Catherine Jubinau, quien por medio de su cuenta de X puso capturas de pantalla de ambos mensajes, poniendo el de Boric presidente y al lado el de Petro tuitero, haciendo referencia a que, en su opinión, el jefe de Estado colombiano no estaba actuando como debería en su cargo. Además de lo último, agregó: de igual forma que el presidente de Chile le dio clases de diplomacia al jefe de Estado de Colombia. Cada que Boric le da clases de diplomacia y estatura presidencial a Petro, me da como una pena de país. Otra de las personas que hizo una publicación al respecto fue el ex ministro de Educación de Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, que al igual que Jubinau, publicó capturas de pantalla de las publicaciones de los dos presidentes suramericanos y además agregó en otra publicación haciendo referencia a este tema que si a alguien hay que hacerle un reclamo es al presidente Petro. Su mensaje es una vergüenza para el país. Un jefe de Estado tiene que tener la capacidad de actuar prudentemente, con respeto y templanza. No es un tuitero, es el presidente. En cuanto a los mensajes de ambos presidentes, por su parte, el mandatario colombiano Gustavo Petro abrió su publicación diciendo que ganó la extrema derecha en Argentina. Y además aseguró que era triste para América Latina y dijo que el neoliberalismo no tiene propuestas para la sociedad y no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad, mencionó el presidente Gustavo Petro. Adicionalmente, este mensaje agregó una respuesta en la que dejó en claro que las relaciones entre ambos países se mantendrán en respeto mutuo, además de dejarle un mensaje al progresismo de ese país diciendo: las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei y esperemos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia. Por su parte, el presidente chileno Gabriel Boric felicitó a Javier Milei y dijo que el pueblo argentino siempre contará con su respeto y apoyo. Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su presidente por los próximos 4 años. Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento a la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todas y todos. Otra de las personalidades políticas que se pronunció tras ver las reacciones de ambos presidentes suramericanos fue la representante de la Cámara, Catherine Miranda, quien en varias ocasiones ha criticado el manejo diplomático del actual jefe de Estado. En ese sentido, ella dejó un mensaje corto, pero que deja entrever su opinión del mensaje de Gustavo Petro. Dijo: era mucho pedirle a Colombia un pronunciamiento diplomático.